Continuem en prop de tu. Ja sabeu que la solidaritat forma part de la nostra identitat, de la identitat del programa. Avui parlem amb Solidarios por ti, parlem de les seues activitats. Volem conèixer quina és l'activitat d'esta associació i el fem de la mà d'un dels seus representants, Ebencio Tortajada. Ebencio, bon dia, buenos días. Què tal, com estàs? Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Pues nosotros más sé que trabajáis muchísimo la solidaridad por los demás, que trabajáis por el bien de aquellos que pues, no tienen una vida como a lo mejor nosotros podemos tenerla. No te estoy hablando evidentemente de lujo, sino simplemente una vida normal. Vosotros desde Solidarios por ti trabajáis todos los días por intentar ayudarles y queremos poder ayudar también, ¿no?, a través de nuestra ventanita con esa visibilidad y con todo lo que podamos hacer que esté en nuestra mano. Vamos a poner en contexto a la gente. ¿Quiénes sois Solidarios por ti, Ebencio? Bueno, Solidarios es una asociación que se fundó el año pasado, a primeros de julio, y la función principal es repartir alimentos y la finalidad es que haya asesoramiento jurídico, laboral y psicológico. Cuéntanos, ¿por qué os veis de repente la necesidad de fundar esta asociación, Ebencio? Bueno, tú sabes que la pandemia ha dejado grandes secuelas y pienso que la sociedad civil tiene el deber moral de poner dignidad donde no la hay. La gente tiene derecho a comer, también tiene derecho a otras cosas como es el trabajo y la vivienda. Pero fundamentalmente a la gente hay que ayudarle y hay que ponerle en sus manos lo que no tiene, que son alimentos. Precisamente, ¿no? Decías que la pandemia había pues, levantado muchas tapas, ¿no? Y ha dejado atrás a muchísima gente, se han perdido muchos trabajos, se han perdido la economía ha bajado muchísimo y de repente pues, un grupo de personas os veis en la necesidad de ayudar, ¿no?, a estas personas que tanto lo necesitan. ¿Cómo os abastecéis, Ebencio? ¿De dónde sacáis el material para después poder repartir? Bueno, pues mira, tenemos la colaboración del Ayuntamiento de Torrent y otras entidades como la Caja Rural, Aldino, Asociación Extremeña, Asociación Cordevila de Alacuás, el Banco de Alimentos de la Puebla de Vallbona, la Asociación Gitana Europea y la colaboración de los socios y la Junta Directiva en momentos puntuales. Gente que se sube y se suma al carro, ¿no?, de vuestra solidaridad. ¿A cuántas personas podéis estar ayudando más o menos habitualmente? ¿O cada Hasta cuánto? Hemos dado alimentos a 122 familias. ¿122 familias solamente de Torrent? Bueno, sí, de Torrent. A veces ha habido también alguna de Alacuás, pero fundamentalmente de Torrent. Parece mentira, ¿no? Son muchas familias, Ebencio, en un solo pueblo, 122 familias que necesitan literalmente para comer. Sí, eso es así, o sea, y cada día más, porque cada vez que abrimos la puerta de la asociación, la gente viene a apuntarse y viene pues, a pedir lo que no tiene. Hay mucha necesidad, mucha penuria. Y lo que te decía antes, la gente tiene derecho a comer. De ahí que nosotros pues, hayamos puesto en marcha esta asociación para ayudar y colaborar en la medida que podamos y sepamos. ¿Cuántas personas formáis parte de Solidarios por ti? Pues somos 6 directivos y 41 socios. 42 socios. ¿Y cuál es un poco la dinámica de trabajo? Bueno, semanalmente procedemos al reparto. Yo personalmente llamo a la gente de forma escalada con el objeto de que preservar la dignidad de las personas. Y el año pasado, desde que iniciamos en julio hasta diciembre, se repartía a sus casas. Pero claro, estamos ya desbordados y la gente tiene que venir allí abajo. Claro. Claro, imagínate. ¿Y cada cuánto hacéis los repartos? ¿Cuántos días a la semana? Una vez a la semana.
Una vez a la semana, esa es más o menos la asiduidad. Sí. Me imagino que vosotros mismos también os encargáis desde la sede de hacer todos los paquetes, Todo, todos los todo, todo. pedidos, de llevar el control. Sí, qué duda cabe que es así. ¿Y cómo se puede poner la gente o cómo se pone la gente en contacto con vosotros, gente con este tipo de necesidad y sobre todo, cómo corroboráis, ¿no? Que realmente sea así y que no sea nadie que se quiera aprovechar? Aunque entiendo que poca gente o nadie o creo no, o quiero ser muy, muy benévola, ¿no? En Mira, pensar que no hay gente que se quiera aprovechar. yo pienso, Beatriz, que cuando una persona llama a la puerta es que tiene una necesidad imperiosa, porque si no, no es posible que se acerque a pedir alimentos. Pues ojalá de verdad sea así. Ebencio, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros tanto personas que lo necesiten de verdad como sobre todo gente para colaborar, socios, gente que quiera trabajar con vosotros, que al final también esa parte también es muy importante, ¿no? El voluntariado y la gente que se quiera asociar para aportar su granito de arena. Sí, o sea, toda gente es bienvenida, pero bueno, la junta directiva está siempre a disposición de estas cosas y la verdad es que funcionamos de esta manera. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros, Ebencio? Pues esto, el boca a boca corre enseguida. Cuando la gente se entera que damos alimentos, el uno al otro pasa y todos los días tenemos cola allí apuntando gente. Muy No es bien. difícil. Muy bien. Pues Ebencio, desde Solidarios por ti en Torrent, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos cuál es la labor que hacéis desde hace ya más de un año. Gracias por esa labor, ¿no? Desinteresada de ayudar a los que no tienen, de ayudar a los que necesitan, porque además lo que nos decías, ¿no? Es una labor, además de llevar, de dar comida, de dar víveres, una labor social, una labor de derecho, ¿no? Para esas personas. Personas que de dignidad para esas personas que lo están pasando mal. Muchísimas gracias, Ebencio. De Buenos nada, a días. ti, gracias por tener la oportunidad de salir en este canal y estamos a vuestra disposición para cuando queráis. Pues igualmente, gracias. Buenos días. Gracias a ti, buenos días. Fem un xicotet de taller per a la publicitat i tornem de seguida. Fins ara.